I'm going to record this section. Voy a grabar esta clase. Hola. All right. Hola. Hello. Vamos a reading, chicos. Vamos a reading. How are you? ¿Cómo han estado? Muy bien. Le voy a pedir a Victoria y a Sophie que enciendan su cámara. Alexa Rodríguez está entrando ya. Muy bien. Ya encendieron sus cámaras. Victoria. Solo falta Victoria encender su cámara. Ok, ahora sí, Vicky. Welcome, chicos. Bienvenidos. Y me alegra mucho verlos. Hasta ahorita los estoy viendo porque no les he dado clases este día casi. Solo ahora. Mañana sí vamos a tener dos clases. Así que, welcome. I hope you're doing good. Espero que la estén pasando muy bien. Que el Señor les bendiga, ¿verdad? We are going to start with our reading class. Vamos a comenzar con nuestra clase de lectura. And I'm going to ask one of you, to help me praying. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude a orar. Ok, por favor no nos distraigamos porque vamos a nuestra clase. Y chicos, este día ustedes tienen disponible el examen de reading para que lo puedan hacer. El curso de reading, yo subí un documento, ¿ok? Usted lo puede imprimir o lo puede hacer así digital, pero que se vea usted, dígale a su papá o a su mamá que lo grabe leyendo ese examen, ¿ok? Tiene dos partes. La primera parte son palabras que hemos estado aprendiéndonos, es decir, como sight words. Y la segunda parte es una historia, ¿ok? ¿Tiene una duda, Rayleigh? Es así como el examen anterior de reading. Sí, mi amor, así como el primero que hicieron la semana antepasada, ¿ok? Es igual, solo que tienen que subir el video a la plataforma, ¿ok? A la plataforma porque, chicos, ahí yo tengo registrado sus cosas. Porque si usted me los envía al WhatsApp, a veces se me pierde la información ahí porque muchos mensajes de tanta gente que caen. Entonces, por favor, trate de enviarlo a la plataforma, ¿ok? Yo voy a estar revisando quién lo envía puntual y quién no. El examen tiene fecha límite de el viernes, es decir, mañana, ¿ok? Si usted lo envía después de mañana, le va a aparecer con retraso, ¿ok? Le va a aparecer con retraso y le voy a tener que bajar puntos porque uno de los criterios de evaluación es la puntualidad, ¿ok? Entonces, dígame, Amy. Vamos a lavarlo, como leyendo. Sí, van a grabarlo, mi amor, que se lo graben y lo suben a la plataforma. Ahí está el espacio, el buzón de tareas, ¿ok? Para que suban el video. En el video que ustedes se les vea la carita, ¿ok? Que se les vea la carita, no enfoquen solamente la página o la computadora donde están leyendo, no. Que se vean ustedes leyendo cada parte del examen. ¿Ok? Yo voy a estar pendiente de quién me lo envía puntual y quién no. ¿Ok? Dígame, Amy. ¿Hola? Lo vamos a mandar hoy. Tranquilos, uno por uno porque no les entiendo. Dígame, Amy. Habla un poquito más fuerte que casi no lo escucho. Vamos a leer la lista 10. ¿Ahorita? No. No, mi amor, es un documento de reading. En la materia de reading está el documento, es una página de Word y ahí está el examen, ¿ok? Ahí en reading, ahí está el examen y ahí están las palabras que usted va a leer, ¿ok? Una son palabras de sight words y la segunda parte es una historia que se llama I Can Pray, así se llama la historia. Entonces usted tiene que leer esa historia, ¿ok? Sin pausar el video, ¿ok? Sin pausar el video leyendo una parte y después otra, no. Tiene que ser de corrido todo. Muy bien. Mister, vamos a ver. Una duda. Dígame, Danilo. Pero eso lo vamos a hacer hoy o mañana. Ahora, la última fecha de enviarlo es mañana, pero ahora tiene que enviarlo, ¿ok?
Ahora por la tarde, dígale a papá o a mamá que lo grabe y mandan el video al buzón de tareas. Dígame, Ariane, ¿subió su mano? Did you raise your hand? Lo que quiero decir, sister, es que entonces el examen lo vamos a subir ahora, pero si yo ya lo tengo, digamos algo, si yo, digamos que un compañerito lo grabara y lo subiera mañana, ¿eso sería falta de nota? No, para mañana todavía no le puedo bajar nota, mañana no le bajo nota, pero sí, si lo manda después de mañana, por ejemplo, sábado o domingo, sí le puedo bajar nota, porque ahorita vamos a exigirles un poquito más, chicos, porque ya pasó el primer periodo, ahí nos adaptamos al primer grado, pero ahora ya estamos, tenemos que estar más acostumbrados y adaptados al primer grado, porque es más pesado el trabajo, chicos. Así que ustedes ya más son... ¿Y más grande la lista de spelling? Sí, mi amor, y también las listas de spelling. Ahí tienen que ir al día, ¿ok? A los niños que están acá les estamos exigiendo mucho que envíen las listas puntuales. Entonces, eso significa que a ustedes también les tenemos que exigir, aunque estén en casita, ustedes tienen que entregar sus listas, tienen que hacerlas diariamente, ¿ok? Así que vamos a orar. Yo creo que ya nadie más tiene dudas. Dígame, Sophie. Dice mi mamá que le mande el mensaje en WhatsApp. Lo que usted dijo. ¿Lo que acabo de decir? Lo que usted está pidiendo. Ah, ok, y es el examen. Ok, es el examen de lectura, de reading en inglés. Ok, está en la plataforma, en un documento, y ahí usted lo va a grabar su mamá o su papá la va a grabar y van a enviar el video a la plataforma, ok. Yo le voy a escribir a ella. Muy bien, chicos. We are going to start. Vamos a comenzar, le voy a pedir a Joseph que me ayude a orar. Vamos a ver, Joseph. Everybody close your eyes and put your hands together. Quiero verlos a todos con hábitos, ¿ok? Vamos a ver, Joseph. Señor Jesús, te damos gracias por estas cosas que nos has dado. Guárdame a los maestros y a mi compañerito y a los familiares. Si ya no hay coronavirus, también los que se enfermaron del coronavirus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, thank you. Thank you so much. Muchísimas gracias, mi niña. So we are going to start with the reading class. Vamos a comenzar con la clase de lectura, ¿verdad? Chicos, yo sé que a ustedes les cuesta a veces la lectura, ¿verdad? A algunos aún les cuesta un poquito, a otros quizás no. Pero yo dije que iba a evaluar entonación, ¿ok? Y la fluidez de cómo usted lee, ¿ok? Yo no quiero que usted me lea, por ejemplo, en el examen, por ejemplo, it's fun to, yo no quiero que me lea así, suave, lento, yo quiero que me lea un poquito más fluido, porque ustedes ya van a primer grado, ¿ok? Y ustedes tienen que leer un poquito más rápido, chicos, tienen que leer un poquito más rápido. Entonces, yo les pido que trate de practicar antes de grabar el examen. Practique, practique, practique para que usted pueda leerlo fluido, ¿ok? Y con las palabras correctas y los sonidos especiales correctos. Porque en la lectura hay varios sonidos especiales que usted tiene que identificarlos y tiene que saber pronunciarlos, ¿ok? Tiene que saber pronunciarlos, ¿ok? Y esa es la indicación. Entonces, aquí tenemos nuestra lectura de este día. Tenemos nuestros tres sonidos especiales. ¿Sabe cuál es la ventaja de estos libros? Que les recuerda los sonidos especiales de las diferentes sharks. Por ejemplo, estos sonidos SPR es de la chart 8, si no me equivoco.
S-T-R, spur, in sprain, ¿ok? In sprain. Y la otra es S-C-R, spur, in scream, que es gritar, muy bien. Y la de S-Q, school, in squeak, ¿ok? Squeak es como rechinar, así como le hacen los ratoncitos, ¿verdad? Así como rechinan los ratoncitos. Muy bien, tenemos tres sonidos especiales que usted ya tendría que sabérselos. Muy bien, tengo aquí estas palabras con estos sonidos especiales, S-P-R, S-C-R y S-Q, ¿ok? S-Q. Vamos a ver, le voy a pedir a uno de ustedes que me ayude a leer todos estos sonidos, todas estas palabras. Vamos a pedirle a, vamos a ver quién está con hábito. Le voy a pedir a Alexa España. Alexa España, por favor. Uh-huh. Vamos. Este de acá. Vamos. Spy. Spray. Spray. Bien. Spray. Muy bien. Spray. Spray. Excelente, mi niña. Chicos, una solo recordarles algo. Siempre que haya sonido S y luego otra consonante, no me diga spray, por ejemplo, porque aquí no hay ninguna E, chicos. Quiero recalcar bien esto. Aquí no hay ninguna E, no. Aquí no hay ninguna E antes de la S. Entonces, esa S tiene que estar bien marcada y la S no suena S, ¿verdad? Sino que suena S. Como una serpiente, ¿ok? Entonces trate de hacerlo bien. Por ejemplo, spray, spray, sprint, spray. Muy bien, siga Alexa España. Siga. Con la de S-C-R, scur in scream. Vamos. Spray. Spray. Muy bien, siguiente. Muy bien, ¿y la última? Soup. Skr, con la A, ¿dice? Scrub. Muy bien, scrub. Muy bien, ahora siga con la SQ. SQ. School. Con la I. Squeen. Squeen. Muy bien. Siguiente. Es que squeeze. Y la última, squish. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Squint, squeeze, squish. Muy bien. Vamos a ver, chicos. Tenemos aquí en la página 91 de nuestro libro de TikTok, tenemos una palabra that we have to watch for, que le tenemos que prestar mucha atención. Yo les explicaba, chicos, que esta palabra la íbamos a leer, oops. ¿Cómo la íbamos a leer, chicos? Oops. Y de hecho, en nuestro examen de reading está esta palabra. Si usted me la lee, oops, se la voy a poner mala, ¿ok? Tiene que ser oops, ¿ok? Oops. Vamos a ver, tenemos aquí nuestro primer párrafo. Le voy a pedir a Dariana que me ayude con el primer párrafo. Vamos, Dariana. Aquí. Spray. Siga. Spray. Scrub. Scrub. Bien. It fun to clean up the tomb. Siga. Squish. 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 Up, up. ¿Cómo le vamos a leer, Dariana? Oops. Ok. Flow. Flow. Vamos. What? A mess. Get to the mop.
No, muy bien. Spray, spray. Scrub, scrub. Es decir, restriega, restriega y restriega. It's fun to clean up the tub. Es tan divertido limpiar la tina. ¿Qué tina, chicos? Miren esta de acá. Yo creo que yo me voy a comprar una de esas también. ¿Verdad que está bien chiva? Está chiva, ¿no está chiva? A mí me gusta. Yo no lo veo bonito. A mí no me gusta. Está bien bonita. Malo, chicos. Yo la veo bien chiva. No, sí está bonita. Sí está bonita. Bueno, sí, se ve bonita por dentro. Vaya, vamos a ver. Está bonita. Dice, es divertido limpiar la tina. Squish, squish. Oops. Plop. ¿Qué pasó, chicos? What a mess. Rompió. Surden. Get the mop. Ve a traer el... ¿Qué es el mop? ¿Qué es el mop? Es trapeador. Trapeador. Muy bien. First question. What kind of mess was made? ¿Qué tipo de desorden fue? ¿Qué tipo de desorden pasó, chicos? Destruyó la bañera. Que se le cayó, sí, se le rompió la bañera y se salió todo el agua por todos lados. Salió el agua toda llena, chicos, llenó todo el piso. Por eso tuvo que ir a traer el mop, nuestra ardilla. Miren, la ardilla está trapeando, ¿ve? Muy bien, vamos a ver, siguiente. Siguiente página, permítanme. Vamos a ver, tenemos otras words that we have to watch for. Tenemos otras palabras acá en nuestro cuadrito orange, ¿ok? Tenemos 4 words. Estas palabras también salen en el examen. Así que, por favor, si usted, por ejemplo, esta de acá, yo ya les dije que, si bien es cierto, tiene 2 vowels, pero aquí no vamos a aplicar la regla de la 2 vowel rule, ¿ok? La vamos a leer como si fuera un sonido corto y la segunda va a ser silence. Entonces, vamos a leerla como, chicos. Give. Give. Muy bien. Give. ¿Qué es give, chicos? Dar. Dar, exacto. Dar. Luego tenemos la de acá. ¿Cómo leemos esta? Have. Exacto. Have. ¿Qué es have, chicos? Según nuestra lista de spelling. Tener. Tener. I have a dog. Yo tengo un perrito. Muy bien. La siguiente, ¿cómo se lee esta? ¿Cómo se lee la de acá? Come. Come. Exacto. Come es venir. Come. Come here. Ven acá. Muy bien. Y la última es for. ¿Ok? For significa para. Ok, four. Vamos a ver, ¿cómo es mi título, José Luis? ¿Cómo es el título de mi historia? Léalo. Fun. Ajá. Fun. Ahí no dice fun. Estamos en inglés, mi amor. Fun, excelente. Muy bien. Siga, José Luis. Greg. Greg. Will. Make a sand man. He will shape it. Which so gray, gray sand. Muy bien, hasta ahí. Ok, dice Greg will make a sandman. Dice que Greg va a hacer un hombre de qué, chicos? De sand. ¿Qué es sand? Arena. Entonces va a ser un hombre de arena. Y dice que he will shape it with a soft gray sand. Dice que lo va a formar con esta arena, chicos. Con esta arena. Muy bien. Vamos a ver. Joseph, léame esto de acá. El párrafo. The sandman has been like his hand. It has
has a big nose. What is the Sandman's nose made of? Okay, muy bien, dice, the Sandman has Greg's flag in his hand. Dice que el hombre de arena tiene una flag. ¿Qué es una flag, chicos? Una bandera. Una bandera en su hand, en su mano. It has a big nose. ¿Qué quiere decir eso? It has a big nose. ¿Qué quiere decir esa oración? Tiene una nariz grande. Que tiene una nariz grande. Excelente. Muy bien. What is the Sandman's nose made of? ¿De qué está hecha la nariz del hombre, chicos? Del hombre de arena. De arena, ¿verdad? Obviamente de arena. Muy bien, chicos, excelente. Vamos a ver con el párrafo de acá. Ayúdenme, por favor, Ariane. Vamos, Ariane. Hurry up. A chip with the same game came. Give K a pill of same girls. She will make a big chip. Of force. For us. Muy bien, hasta ahí, mi amor. Dice que K hará también un chip. ¿Qué es un chip? Barco. Barco. ¿Con qué lo va a hacer, chicos? Con arena también. Con arena. Dice, dale a Kay una cubeta de arena. Muy bien. Ella hará un gran barco, un gran bote para nosotros. For us. Para. Aquí tenemos for, miren, chicos. For, que es la que hemos estado viendo aquí. Vamos a ver, ahora esta parte de acá me va a ayudar a leerla. Rayleigh. The ship. Sheep. Sheep. With not. Apagó su micrófono. Fly. Which will just be a play ship. Muy bien. Hasta ahí, mi amor. Dice, the ship will not float. El barco no va a flotar. ¿Por qué será que el barco no va a flotar, chicos? ¿Quién sabe por qué será? Es de arena, claro que sí. Por eso no puede flotar. Muy bien. It will just be a play ship. Solo va a ser un bote para jugar. Muy bien. Can the Sandman ride the ship? ¿Será que el hombre de arena puede navegar en el barco? No, chicos, porque son de arena. Ambos son de arena. Muy bien. Ahora, no, parents, ayúdenme a parents a leer. ¿Dónde? Aquí, The ship will come it with a big splash. It will spray the Sandman. The what will Greg and Kay have left? Okay, mi amor. Thank you. Dice, the sea will come in with a big splash. Dice que el océano va a venir con una gran ola. Muy bien. Y va a golpear el hombre de arena. Muy bien. Then, ¿qué significa then, chicos?
¿Qué es huevo, del, según nuestra palabra spelling? Así. Entonces, entonces así. También significa entonces, luego, ¿ok? Then, luego, what will Greg and Kay have left? Luego, ¿qué van a dejar Greg y Kay? Vamos a ver las preguntas. What color is the pail? ¿Qué color es la cubeta? What color? Red. Siguiente pregunta. Why won't the ship float? ¿Por qué será que no va a flotar el ship, chicos? Porque se va a derretir. Porque de arena. Exacto, chicos. Y las olas deshacen todo lo que hacemos en la arena, ¿verdad? Si una ola golpea lo que nosotros hacemos en la arena, lo deshace, chicos. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos 10 minutos, rapidito. Sonido es N in snake, in snack, y es L U in sleep, ¿ok? Muy bien, le voy a pedir ahora a uno de ustedes que me ayude a leer esas palabras. Le voy a pedir a Keren. Keren, no veo su cámara encendida ni la de Sophie. Vamos, Keren. Vamos. Snail. Muy bien. Snake. Muy bien. Siguiente. Muy bien. Sleep. Muy bien. Live. Muy bien. Live. Slide. Muy bien. Thank you. Thank you, Keren. Ahora tenemos en la página 95 unas words that we have to watch for. Tenemos estas palabras. Amy. Vamos a ver, Amy. Ayúdenme a leer las palabras de mi cuadrito orange. Right. Was. Muy bien. Luego está. Bye. Estos chicos, aquí hay un sonido especial. ¿Quién me puede decir cuál sonido especial hay en esta palabra? Muy bien. Bowl. ¿Qué significa bowl, chicos? Bowl es pelota. Muy bien, excelente. Vamos a ver, siga Amy. First. Muy bien, first. Aquí no dice first, ¿ok? Aquí dice first. Vamos a ver, siguiente. Second. Vamos, Amy. Encienda su micrófono, no la escucho. Second. Y el último es third. Muy bien, third. Vamos a ver, Victoria, ¿cómo es mi título de la historia? Home run. Ok, the home run. ¿Quién sabe qué es the home run? ¿Han visto ustedes los juegos de béisbol? Dígame, Nicolás. Y el tiempo ya se va a estar acabando. Sí, mi amor, ya ahorita ya vamos a terminar. Vamos a ver, le voy a pedir a Katherine. Katherine, ayúdeme a leer mi párrafo de la página 95. Jim likes to play ball with his team. He tries to slug the ball into the stand. He likes to slide into Bill's ear. He is safe on set because he may try to sneak to the next one. Okay, dice the home run. A Jim le gusta jugar con la pelota, es decir, le gusta jugar béisbol con su equipo. Él trata, chicos, to slug the ball into the stand. Él trata de pasar la pelota hasta las bases. He likes to slide into the base. A él le encanta barrerse. Si pueden ver la foto, a él le encanta barrerse en la base. Si él está seguro en la base, él trata de
avanzar a la siguiente. Ese juego de béisbol así es, chicos. Cuando le pegan con el bate, avanzan a primera base, segunda base y tercera base, ¿ok? Hasta que llegan a home. Por eso se llama el juego home run. Vamos a ver, Diego, ayúdame a leer el párrafo de acá, Diego. ¿Cómo es eso? Vamos, de la página 96. Dice, one day Jim came up to bat. Tom was on first base. Scott was on second base. And Brent was on third base. Then Jim hit the ball. Hasta ahí, mi amor. Vamos a ver, ahora Alexa Rodríguez. Alexa Rodríguez. Vamos. It was a grand slam. Jim ran to first base with a big grin. His team will win the game. Muy bien, dice. Un día Jim vino a batear, ¿ok? Luego Tom estaba en la primera base, Scott estaba en la segunda base y Brent estaba en la tercera base. Luego Jim bateó la pelota. Fue un grand slam. Ese, chicos, un grand slam es cuando la pelota sobrepasa el campo de jugar, chicos. Ese es un grand slam, ¿ok? Luego Jim corrió a primera. Es un home run, exacto. Luego Jim corrió a primera base con una gran sonrisa. Su equipo ganó el juego. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuántos chicos estaban en la base cuando Jim bateó, chicos? ¿Cuántos? Tres. ¿Quiénes eran? ¿Quién me puede decir quiénes eran? Eran Brandon, Scott. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien. La última pregunta. What is a grand slam? ¿Qué es un grand slam, chicos? ¿Es un gran tiro? Muy bien, un gran tiro. Excelente, Diego. Es un gran tiro. Es cuando es un home run, exacto. Cuando la pelota, la persona le pega tan fuerte con su bate que sobrepasa el campo de juego, ¿ok? Es cuando la pelota sobrepasa el campo de juego. Ese es un grand slam, un gran tiro, un home run. Excelente, chicos. Hemos llegado al final de nuestra clase. Voy a pasar lista rapidito, porque nos quedan tres minutos, ¿ok? Voy a pasar lista. Por favor, diga here when you hear your name, ¿ok? When you hear your name, say here. Vamos a ver, hoy es Thursday. Danilo. Melissa. Melissa no está hoy. Ok, Amy. Victoria. Diego, Alexa Rodríguez, Ariane, Sophie, Carol, Ray, here. Alexa España, here. Okay, Ference, Fabricio no está, ¿verdad? Catherine, Nicolás, Joseph, here. Madison no está, no la veo ahí. Rayleigh y José Luis. Here. Dariana. Here. Muy bien, ahí está Keren, ¿verdad? Le voy a tomar la asistencia a Keren de este día también. Muy bien, chicos, hemos llegado al final. Ok, I hope you can have like a good day. Espero que hayan tenido un buen día y que tengan un buen día. Por favor, estén al día con las listas de spelling, ¿ok? Don't forget them, no las olviden. Sí, pero, le quiero preguntar una cosa, sí, sister. Mi amor, tenemos un minuto, díganme. Con respecto a las páginas que vamos a enviar mañana de Science, porque ahí, como escribimos los números con lo de la temperatura, ajá, la vamos a mandar. Sí, esa que les dije que la obviaran, mañana la vamos a terminar, ¿ok? Porque no la terminamos. Mañana la vamos a terminar. No se preocupen, okay, en la clase de Science, ¿ok?
Nos vemos, chicos. Bye bye. Cuídense. Mañana terminamos After 7. Bye bye. Take care.